Muy buenos días, damas y caballeros. Muy buenos días tengan todos ustedes. Que la paz y el gozo de Dios estén en el corazón de cada uno de ustedes. Bienvenidos sean todos a los estudios del Ministerio del Evangelista. Bienvenidos sean. Desde los estudios del Ministerio del Evangelista, difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación. Amados hermanos, el tema de esta mañana es más que conquistadores, por medio de nuestro Señor Jesús. Más que conquistadores, por medio de nuestro Señor Jesús. Abrimos nuestra Biblia. Abrimos nuestra Biblia y leemos en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 33. Al 39. La palabra lee de esta manera: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados hermanos, el versículo 37
me llamó mucho la atención. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Somos más que vencedores, dice la palabra del Señor. Amados hermanos, la simple fe en Jesucristo puede hacer por nosotros lo que grandes estudios no puede lograr en nuestras vidas diarias. Cuando comenzamos a creer en el Señor Jesucristo y su muerte, conquistando la resurrección, el temor de la muerte se desvanece en cada uno de nosotros. Así es, hermanos. He dicho que la simple fe en Jesucristo puede hacer por nosotros lo que grandes estudios no puede lograr en nuestra vida. Así es, hermanos. Cuando comenzamos a creer en el Señor Jesucristo y su muerte conquistando la resurrección, el temor a la muerte se desvaneció. Podemos estar seguros del cielo porque nuestro Salvador nos garantiza la vida eterna. En el libro de Juan se aclara, porque Él vive, los que confiamos en Él, viviremos para siempre en el gozo y la gloria de su compañerismo. Dice la palabra, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 14, 19. Les digo la verdad, el carácter cristiano es producido por el Espíritu Santo, no por el esfuerzo propio, mas por medio del Espíritu Santo. Dice la palabra, más el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 25. Pero a la verdad, hermanos, en esta mañana les puedo decir, tengamos cuidado con los deseos de la carne. No nos enorgullezcamos. Así es, hermanos. Tengamos cuidado con los deseos de la carne. No nos enorgullezcamos de vosotros mismos, provocándonos y envidiándonos unos a otros. Tratemos de vivir y amarnos como hermanos en Cristo, porque esa es la buena relación que debe de existir en la iglesia. Bueno, así es. Recuerden, mis amigos creyentes, si alguien es sorprendido en pecado, usted como cristiano, nacido de nuevo, quienes se suponen que son espirituales o que han crecido espiritualmente, deben restaurarlo suavemente. Pero cuídense. Cuídense ustedes mismos, también pueden ser tentados. Pero les digo algo, mis hermanos creyentes, si alguien piensa que es algo, cuando no es nada, se engaña a sí mismo. Y antes que nada, cada persona, cada hermano en Cristo debe probar sus propias acciones. Entonces puede enorgullecerse de sí mismo sin compararse con otras personas. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, dice Gálatas 5, 16. Pero, amados hermanos, entonces, la verdadera clave de esa victoria que hablamos en esta mañana fue el aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Así es, hermano. ¿Quiere usted vivir una vida victoriosa? Acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Y usted vivirá en victoria toda una vida, hermanos.
Porque la verdadera clave de esa victoria es el aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Luego les diré que si tenemos éxito en nuestra vida espiritual, también seremos exitosos en nuestra vida personal, sirviéndole al Señor Jesucristo de muchas maneras diferentes. Si así es, hermano, la victoria la encontramos siempre en nuestra vida diaria. Y la victoria entonces la encontramos en nuestro ministerio. La victoria la encontramos sirviéndole a nuestro Señor Jesús. Así es. La verdadera clave de esa victoria fue el aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Luego les puedo decir que si tenemos éxito en nuestra vida espiritual, también seremos exitosos en nuestra vida personal, sirviéndole al Señor Jesucristo de muchas maneras diferentes. Entonces, si caminas en el Espíritu, comprenderás la importancia y el valor de servir al Señor Jesús. Y muchas personas se sorprenden al descubrir que los cristianos son más que vencedores a través de la sangre de nuestro Señor Jesús. No solo para la salvación, sino para convertir el mal en bien. La esperanza y la fuerza de nuestra fe nos permite perseverar sabiendo que produce recompensas mucho mayores. Podemos amar a nuestros enemigos y perseverar por el amor de Jesucristo, ese amor que Él mismo nos mostró a cada uno de nosotros. Dice la palabra, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Pero la pregunta vendrá a la mente de cada uno de ustedes. Así es, que la pregunta vendrá a la mente de cada uno de vosotros. ¿Cómo? ¿Cómo somos más que vencedores en Cristo Jesús? ¿Cómo podemos llegar a ser más que vencedores en Cristo Jesús? Amados hermanos, a menudo se nos anima y se nos dice que somos más que vencedores, como en esta mañana. En esta mañana les estoy diciendo que vosotros, como cristianos, como salvos, somos más que vencedores sobre estas tierras extrañas en las que hoy vivimos. Porque estas tierras no son, mis hermanos, donde estaremos todo el tiempo. Estamos de paso. Nuestra patria celestial es el reino de los cielos. Pero, ¿cómo somos más que vencedores en Cristo Jesús? A menudo se nos anima y se nos dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Suena genial. Y se siente muy bien. Pero alguna vez te has detenido a preguntar, ¿cómo puedo ser más que un conquistador? ¿Más que un vencedor? Hoy veremos qué significa esto y cómo lo aplicamos a nuestra vida diaria. A nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana, hermanos. Primeramente, hermanos, estamos llamados a ser voces de victoria. ¡Wow! He dicho que hemos sido llamados a ser voces de victoria, llamando a la gente hacia aquel que ya venció todo, hermanos. Esa es la primera victoria que nosotros tenemos. Aquella persona que no conocía a Cristo y que por medio de usted, esa persona vino a los pies de Cristo. Es nuestra primera victoria. Amén, hermanos. Muchos cristianos de hoy en la mañana se pregunta, ¿cómo puedo llegar a ser más que un conquistador? Hoy veremos qué significa esto y cómo lo aplicamos a nuestra vida cotidiana. Estamos llamados a ser voces de victoria, llamando a la gente hacia a aquel que ya venció todo, nuestro Señor Jesús. Cuando el mundo esté temblando,
que nos vean a nosotros en paz, descansando en la victoria de la cruz, sabiendo que somos más que vencedores, más que conquistadores en esas tierras extrañas. Por medio de nuestro Señor Jesús. Romanos 8, amados hermanos, es uno de mis capítulos favoritos de la Biblia. Está lleno de algunas de las declaraciones más importantes que creo que todos los cristianos deberían de hablar con regularidad sobre sus vidas y recordarse a sí mismo. Este es el capítulo donde encontramos el famoso versículo que dice, ¡wow! Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, amados hermanos. Dice Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice Romanos 8:37. Pero, ¿en qué cosas somos más que vencedores? ¿En qué cosas somos más que conquistadores? ¿Qué significa eso realmente? Somos vencedores en virtud de la victoria de Cristo. ¿Qué victoria tan grande que usted llega a obtener cuando usted evangeliza a una persona y esa persona acepta a Cristo como su Señor y Salvador? Esa es la victoria más grande que usted ha logrado en su vida diaria. No tenemos nada más que hacer que perseguir la victoria y dividir las ganancias, por lo que somos más que vencedores. Debido a que estamos en Cristo, compartimos su victoria sobre todo lo que se opone a Dios y a su pueblo. Entonces, amados hermanos, ser más que un conquistador significa que la oscuridad no puede detenernos. Así es, hermanos, ser más que conquistadores significa que el enemigo no puede detenernos. Ser más que conquistadores significa que la angustia y la aflicción no los puede detener. Así es, hermanos. Pablo escribió este libro a la iglesia de Roma para animarlos a través de la persecución y las luchas por los que habían estado atravesando. Quería tomarse un momento y recordarles quiénes eran en Jesús. Amados hermanos, a veces mucho cristiano viene a los pies de Cristo y no sabe que es más que un conquistador. No sabe que es más que un vencedor en tierras extrañas. Él no logra llegarlo a saber hasta que él llega a crecer moralmente y espiritualmente. Fíjese, Pablo escribió este libro de Romanos a la iglesia de Roma para animarlos a través de la persecución y las luchas por las que habían estado atravesando. Quería tomarse un momento y recordarles quiénes eran en Cristo Jesús. Sí, hermanos, somos algo especial en Cristo Jesús. Somos más que conquistadores. Así es, hermanos. Si leemos los versículos justos antes de Romanos 8:37, vemos una larga lista de posibles obstáculos que los cristianos pueden tener y atravesar en sus vidas. Dice la palabra, ¿quién? ¿Pero quién nos separa del amor de Cristo? ¿Tribulaciones o angustia? ¿Persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Romanos 8:35-36. Pablo plantea una pregunta a la iglesia. Pablo plantea una pregunta a la iglesia y a todos los cristianos. Él pregunta, ¿qué puede separarnos del amor de Dios? ¿Qué puede separarnos del amor de Dios? ¿Qué puede separarnos del amor de Cristo? ¿Puede la persecución? ¿Puede el peligro? ¿Puede el hambre o el miedo? ¿Puede incluso la muerte separarnos de lo que hemos ganado en Jesús?
Esa es la pregunta en Romanos. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice Romanos 8:37. No hay nada en este mundo que nos pueda separar del amor de Dios. Nada, hermanos. Somos más que conquistadores. Somos, amados hermanos, más que vencedores sobre estas tierras extrañas. Porque este mundo no es nuestro mundo. Estamos de paso y nuestra patria celestial es el reino de los cielos. Y ahí estaremos un día, amados hermanos. Así es, hermanos. Pablo plantea una pregunta a la iglesia y a todos los cristianos. Él pregunta, ¿qué puede separarnos del amor de Dios? ¿Qué puede separarnos de Jesús? ¿Puede la persecución? ¿Puede el peligro? ¿El hambre? ¿O el miedo? ¿Puede incluso la muerte separarnos de lo que hemos ganado en Jesús? Dice Pablo, más dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, amados hermanos, ¿puede incluso la muerte separarnos de lo que hemos ganado en Jesús? No. Esa es la pregunta en Romanos. Entonces, él contesta antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice Romanos 8:37. Entonces, Pablo responde a la pregunta que él mismo planteó. De ninguna manera. En el hombre, en el hambre, tenemos a Jesús. Sí, hermanos, de ninguna manera, nada nos puede separar del amor de Dios. De ninguna manera. En el hambre, tenemos a Jesús. En peligro, tenemos a Jesús. En el dolor, tenemos a Jesús. En cada situación, tenemos el amor de Cristo, hermanos. Incluso en la muerte, tenemos a Jesús. Les está dando la charla de poder, del poder que ellos tienen en su vida diaria, gritando, hermanos, todas estas cosas que les preocupan, nada de eso puede detenernos. ¿Tienes a Jesús? Eso es lo mismo para nosotros hoy. Nosotros también podemos estar tan preocupados por todas las cosas que suceden en nuestro trabajo, en nuestras familias, en el mundo entero. Pablo nos está diciendo esta pregunta. ¿Puede algo separarte del amor de Dios? ¿Puede la pérdida de tu trabajo? ¿Puede la agitación en la nación? ¿Puede el COVID-19 o alguna enfermedad separarnos del amor de Dios? No, nada puede separarnos de Jesús. Somos más que conquistadores. Somos más que vencedores en esas tierras extrañas, hermanos. Pero, amados hermanos, tenemos en mente algo muy especial que no podemos olvidarlo. La simple fe. La simple fe en Jesucristo puede hacer por nosotros lo que grandes estudios no pueden lograr. Así es, hermanos. De hoy en día todos quieren ser teólogos. En hoy en día, amados hermanos, todos tienen grandes estudios. Pero algo le puedo yo decir a usted, que la Biblia es teoría y la Biblia es práctica. No importa qué buen teólogo puede llegar a ser usted, pero algo muy simple puedo decirle. Algo muy simple. La simple fe en Jesucristo puede hacer por nosotros lo que en grandes estudios no puede lograr en nuestra vida diaria. Así es, hermanos. Cuando comenzamos a creer en el Señor Jesucristo y su muerte conquistando la resurrección, el temor de la muerte se desvanece en nuestras vidas diarias. Podemos estar seguros del cielo, porque nuestro Salvador nos garantiza la vida eterna. En el libro de Juan se aclara, porque Él vive. Los que confiamos en Él, viviremos para siempre en el gozo y la gloria de su compañerismo. Dice nuestro Señor Jesús, todavía un poco y el mundo no me verá. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, también tú viviréis, dice en Juan 14:19.
Les digo la verdad, que el carácter cristiano es producido por el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo tú lo recibes el día, el momento que tú recibes a Cristo en tu corazón. Pero no es por el esfuerzo propio. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra las cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han sido crucificados en la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, wow, hermanos, andemos también por el Espíritu. Entonces, amados hermanos, a la verdad es esta. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así es, hermanos. Entonces, recordemos muy bien. La verdad, la clave de esa victoria. La verdad, amados hermanos, de la victoria es el aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Si en este día tú no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, si en este día tú tienes una vida frustrada, una vida llena de enfermedad, una vida llena de problemas, llena de aflicciones, este día puedes llegar a ser un hombre de victoria simplemente poniendo tu fe en el Señor Jesucristo y serás salvo, hermanos. La verdad, la clave de esa victoria es el aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Hay muchos de hoy en día que no conocen a Cristo y viven una vida frustrada, una vida llena de aflicciones, una vida llena de problemas, pero esa persona necesita conocer a Cristo como su Señor y Salvador. Así es, hermanos. Entonces, amados hermanos, la verdad, la clave de esa victoria es el aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador personal. Luego le diré que si tenemos éxito en nuestra vida espiritual, también seremos exitosos en nuestra vida personal, sirviéndole a nuestro Señor Jesús. Dice la palabra, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice Romanos 8:37. Así es, hermanos. ¿Cómo somos más que vencedores en Cristo Jesús? ¡Wow! A menudo se nos anima y se nos dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así como esta mañana suena genial y se siente bien, pero alguna vez te has detenido a preguntar, ¿cómo? ¿Cómo puedo llegar a ser más que conquistador? Simplemente teniendo tu fe y confianza en nuestro Señor Jesús. Así es, hermanos. Hoy veremos qué significa todo esto y cómo lo aplicamos a nuestra vida cotidiana. Estamos llamados a ser voces de victoria, llamando a la gente, evangelizando, visitando. Así es, hermanos. Tenemos que ser voces de victoria, llamando a la gente hacia aquel que ya venció todo, invitándolo a aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Así es, hermano. Cuando el mundo esté temblando, que nos vean en paz, deseando en la victoria. Sí, hermanos, descansando en la victoria de la cruz, sabiendo que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, amados hermanos. Así es, hermanos. Así es la vida. Somos más que vencedores. En sí, somos más que conquistadores sobre estas tierras extrañas. Pero, amados hermanos, así es. Podemos esta mañana llegar a una conclusión. ¿Cuán fácil es servir al Señor, hermanos? ¿Qué fácil es servirle a Dios, hermanos? ¿Qué fácil es hacer lo que Dios nos manda hacer, hermanos? ¿Cuán fácil es servirle al Señor? Siendo simplemente fiel al Señor. Pero la fe viene al escuchar y al escuchar la palabra de Dios. Así es. Así que la fe
es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos 10, 17. Amados hermanos, cuando tenemos miedo, no podemos hacer nada menos que orar a Dios. Pero recuerde que nuestro Señor tiene el derecho de esperar que aquellos que nombran su nombre tengan una confianza comprensiva en Él. Nuestra fe y confianza debe ser en el Señor Jesús. Pero la misma palabra dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos 10, 17. Nuestra fe y confianza debe de ser en el Señor. Puedo retirarme en esta mañana y decirle esto muy importante. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así dice la palabra del Señor. Sí, hermanos, hoy tenemos que saber que antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, más que conquistadores por medio de aquel que nos amó. Amados hermanos, en esta mañana me puedo retirar esperando que yo haya podido llegar a un punto donde todos entendamos que la simple fe en Jesucristo puede hacer por nosotros lo que grandes estudios no pueden lograr. La fe en Cristo, la confianza en Cristo, nos hace no solo más que vencedores, pero somos más que conquistadores en estas tierras extrañas. Amado hermano, que Dios me lo bendiga. Que la paz y el gozo de Dios continúe en el corazón de cada uno de ustedes. Hermanos, God bless you and God bless America.